por estar acá. ¿eh? Gracias, Gracias a vos por, por la invitación. Vamos a recordarle brevemente a la gente qué es esto de la Fundación CONIN. Perfecto. ¿Eh? CONIN es cooperadora para la nutrición infantil. Eh, trabajamos en prevención y recuperación de desnutrición infantil. Nosotros somos la Fundación Hoy por Mañana, sí. acá en Santa Fe, que gestionamos dos centros que pertenecen a la familia CONIN. CONIN fue fundada por el doctor Abel Albino hace 22 años en Mendoza. Cuando abrimos nuestro primer centro acá en Santa Fe éramos el número 53, hoy ya somos 80 Qué en vale. todo el país. Y acá hay dos centros. Eh, tres. Tres. <laughs> ah, Porque yo me quedo por abrir el tercero. Ajá. Estamos ya iniciando el trabajo en el barrio Liceo Norte. En una casita que nos ceden en comodato, la sí. estamos acondicionando y bueno, iniciamos nuestro tercer centro de gestión de hoy por mañana. Uno en Liceo Norte, otro en Santa Rosa de Lima. Sí, y, ¿Y el, el otro en Varadero Sarzotti, en el polideportivo de Silsa, que es el que apadrina Silsa, la organización Silsa. Ahí es lo que llama la atención. Vivimos en la capital de la segunda, tercera provincia más rica de la Argentina. Y tenemos tres centros con INE en donde se trabaja con chicos desnutridos. La pregunta es: ¿hay chicos desnutridos en la ciudad de Santa Fe? Sí, hay. Es, son grados de desnutrición leves, más que nada desnutrición oculta desnutrición crónica. Ajá. O sea, no encontramos casos agudos de desnutrición por, por falta de ingesta calórica, sino por subalimentación, subnutrición. O sea, no, son dietas muy rutinarias con mucha riqueza de hidratos de carbón y de grasa y no consumen la cantidad suficiente. ¿Hay, hay en caso de chicos que pasan hambre, por, por cualquier factor. Están reducidas las dietas, lo estamos notando eh, ya desde hace unos meses. Te diría desde ya fin del año pasado, nosotros se trabaja mucho con las visitas domiciliarias, sí. o sea, la trabajadora social va al domicilio. Bueno, cuando pregunta qué tienen planificado para comer esta noche, uno se encuentra con que no, no hay nada. No a ver, hay esto nada me parece algo muy puntual. Entonces, Desde octubre del año pasado empezaron a notar. Sí, no, no, no tengo Está precisión, bien. pero aproximadamente es como que uno nota un empeoramiento de la situación. ¿La gente tiene menos sí. para comer? Sí, sí, tiene menos para comer. Lo decís con mucha seguridad. Es, que, llama es que es así, es así, porque empezamos a notar. Hay un montón de indicadores. Vos me vas a decir, bueno, los que estamos con, con, con la gente en el barrio sí. nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, todas las mujeres iban con celular a la fundación, sí. obtenidos de una manera, de otra, en el mercado o sea, negro, no importa. Hoy ninguna tiene. Eso, ¿y, ¿Qué pasó? Eh, vos me decís, bueno, no es algo que sea importante. No, 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 por supuesto, no, no, sí, porque. Pero... Es Ellos viven adentro indirecto. de un barrio donde es muy difícil llegar a efectores de salud si pasa algo en medio de la noche o sea realmente. Mira, yo voy a apelar a, 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 a un preconcepto a esos mitos que dicen no tienen que comer pero tienen celular viste que hay mucha gente que piensa de esa manera. Sí sí. Bueno eh, vos estás diciendo no solo no tienen que comer sino que además incluso notan eso. Sí, 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 tal cual. O sea, y es más, te digo, ahora que mencionas esto, la mayoría de las familias que vienen a la fundación no tienen heladera. Vos me estás diciendo, ¿no tienen heladera en Santa Fe, en enero? ¿Cómo hacen? ¿Cómo comen? Y compran fraccionado, pagan todo el triple, porque lo compran en el almacén del barrio, porque no pueden guardar las cosas. Entonces ahí tenés un problema también de de saneamiento serio, ¿no? Porque ¿cómo, cómo están esos alimentos, cómo llegan a la mesa. Ahora, eh, me llama la atención esto de que, de que de alguna manera se haya producido un quiebre, por lo que vos decís, porque uno supone que estos son procesos lentos, que, que se va degradando la situación social. Lo que vos describís es, cuidado, que desde el último trimestre del año pasado a esta parte... Notamos un empeoramiento, manifiesto. Sí, 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 que va, digamos, es un proceso, ¿no? Donde, eh, sí, es, es muy claro. ¿Cómo sí, se dan cuenta que esa gente no tiene que comer ese día? Porque no, no, no se quedan bueno, con ellos todo el tiempo. No, porque, bueno, lo manifiestan. ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, familias que... Nosotros tenemos grupos de familias, recibimos de a 13 familias aproximadamente Ajá, por día de atención. 13. 13, 14 como máximo. Perdón, no reciben a 13 chicos desnutridos, reciben a sus chicos y a la familia. ...a las mamás, por supuesto, sí, sí, Ajá. sí. Y ahora estamos, bueno, con los papás intentando ¿Serio? ahí hacer un trabajo, sí, sí, por supuesto. Eh, pero nos pasa que a lo mejor, bien, estamos el martes atendiendo a ese grupo de los martes y viene una mamá del jueves y me dice, por favor, no llegamos al jueves, no tengo leche en polvo. Entonces, bueno, obviamente, nosotros se lo damos. ¿Perciben a qué se debe ustedes? Y no tiene, mira, han bajado, bueno, sabemos lo que es el desempleo y en, y en sectores de, de baja productividad laboral, ¿no? Donde en general trabajan son changas las que hacen. Sí, sí, pero o... este, uno supone, en julio del año pasado la situación, también trabajaban en changas, o sea, algo pasó. Sí, Algo pero ahí conseguían hubo. alguna changuita. Siempre. Se complicó la situación. Se complicó, sí, sí, sí. Cuando escuchás a, este, desde el gobierno que dicen que tenemos menos pobreza que en Alemania, 5% de pobres, 1,3% de indigentes, lo dijo la presidenta, lo dijo después lo ratificó Aníbal Fernández, a ver, vos, vos que trabajás con chicos desnutridos, con familias que sufren la desnutrición. Mira, a mí la verdad me da vergüenza y no quiero en esto. No, nosotros no hacemos política. No partidaria. estamos haciendo política, te lo pregunto desde el punto de vista eh, del observador porque, de la pobreza. Eh, realmente, sabes qué es lo que a mí me duele? Que le estás negando la existencia a esta gente. O sea, vos estás diciendo, vos no existís. ¿Querés cosa más dolorosa para una persona que está sufriendo, está viviendo mal y la está pasando mal que le digan en la cara, vos no existís? Es tremendo, es tremendo esto. ¿El pobre lo perciba eso o no? ¿O por ahí es un Mirá, análisis que uno hace desde afuera? Nosotros trabajamos siempre desde, el, desde lo que hay, desde el lado positivo. Entonces, eh, como llegan a la fundación, a nosotros nos pasa, viene mucha gente sí. a visitarnos, mucho o poca, no se sé, depende, vienen a visitarnos, somos una organización de puertas abiertas y se sorprenden por el buen clima que hay. Las mamás siempre se ríen, la pasan bien, porque están en su casa. Eh, nosotros eh, trabajamos en esto de darles a ella seguridad y el reconocimiento. Nosotros las reconocemos como sujetos de derecho, son personas iguales que nosotras. Y eso sí lo perciben y se nota la diferencia y se nota en el proceso. El proceso, mira, yo te puedo asegurar que una cosa es una mujer el primer día que ingresa a la fundación. Con su hijo desnutrido. Con su hijo desnutrido, llena de angustia, llena de culpa, porque dice: Mira, lo que tiene, esto será culpa mía. No solo me falta todo esto, sino que además no puedo cumplir mi, mi función materna. Aparte, yo me imagino Deficiente. son las madres las que tiran para adelante, ¿no? Sí, son por las su mujeres. supuesto. Además, tenemos gran mayoría de hogares monoparentales. Claro. En general, son mujeres que están muy solas. Llegan así, llegan a. Este... Y empieza la transformación, uno lo empieza a ver en el rostro porque empiezan a reírse. Es, mira, hay un, 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 un concepto que es de, de Ulloa, eh, un psiquiatra ya fallecido, que él dice, eh, en, en las personas que viven estas situaciones extremas el cuerpo se desadueña. Ellos pierden eh, la sensibilidad, son autómatas, porque realmente no, no pueden proyectarse, es como si el, el aparato perceptivo estuviera amputado directamente. Todo son reacciones automáticas, no hay alegría, no hay risa. Se trabaja mucho con el cuerpo cuando llegan, eh, porque empezamos a trabajar el juego con los hijos. Ahora Inés, eh, ¿cómo llegan? ¿Cómo detectan ustedes? que en esa familia hay un chico desnutrido. ¿O alguien los trae? Los mandan de los centros de salud. Ah, ¿ustedes trabajan de alguna manera en coordinación con el Estado sí. de, cuando el, el, un centro de salud, un hospital, un dispensario detecta un chico desnutrido? Los centros de lo salud mandan. los mandan hacia la fundación porque, bueno, realmente tenemos muy buen vínculo, eh, las nutricionistas, incluso las pediatras, con las médicas de los centros de salud. Es decir, que yo estoy pensando como periodista. Si nosotros los periodistas fuésemos a los centros de salud, a los dispensarios barriales y les preguntáramos, ¿perciben más casos de desnutrición o de, de, de riesgo social en las familias? Es probable que nos digan sí, lo mismo que nos Yo dicen pienso que sí, yo pienso que sí, no podemos, no estamos en una isla, formamos parte del mismo. Tejido, así que sí. Llega una familia, así. o los llaman ustedes de un centro de. es un dispensario, sí. este llega a la familia, le dicen vaya a la Fundación Conin, los acompaña. ¿Cómo es ese proceso? No me no, imagino ese No, Vienen primer día. solos, vienen, vienen solos con un papelito, dicen mire, a mí me mandó la doctora tal, de tal dispensario, de tal centro de salud. ¿no? Eh, y bueno, y ahí los recibe la trabajadora social, les hace una, una pre-entrevista, sí. después se hace la evaluación con la pediatra y la nutricionista. Y bueno, se incorporan a programa. Y... ¿Por qué no solo el chico? ¿Por qué no darle eh, mejor alimentación al chico, sino trabajar con la mamá? ¿Cuál es el, el objetivo? Porque la madre es la principal agente de salud de su, de su hijo. Ella tiene que aprender a reconocer eh, determinadas sintomatologías y además es muy importante la generación del vínculo madre-hijo, ¿no? Porque no solo trabajamos con el dar de comer, sino con, con esto que te decía, de, de los lazos afectivos, eh, del cuidado, de la amorosidad. ¿Cuánto, cuánto, incide, eh, ¿Cuánto inciden las falencias en la comunicación, en, eh, en esos lazos, y cuánto incide la falta de comida? Y yo creo que es mitad y mitad, es 50 y 50, es lo mismo, mira, porque eh, vos podés tener un niño con la cantidad de calorías cubiertas, no sí. hablemos de nutrientes, ponele calorías, que no pase hambre. Pero si es un chico que no recibe afecto, que no juega, que no recibe una caricia, va a ser un chico que después socialmente va a tener dificultades para, para insertarse. Uh -huh. Y va a tener dificultades no solo respecto a su aprendizaje, sino a todas sus habilidades sociales. Inés, vamos a hacer un corte y después sí. la, la pregunta inicial va a ser esta. ¿no? ¿En qué porcentajes las mamás que llegan con hijos denutridos? Provienen de hogares en los cuales ellas sufrieron un problema parecido. Es decir, ¿hasta qué punto se repiten las historias? ¿O es difícil salir de ese círculo este, de, de, de dolor, de, 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 de falencias, de carencias en una ciudad como Santa Fe? Bueno, decíamos en el bloque anterior, ¿no hasta qué punto se repiten las historias? Una mamá que llega a, a Conino o a hoy por mañana con un chico desnutrido, ¿generalmente proviene de familias en donde ella misma sufrió ese mismo problema? El 100%. Todos. Sí, 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 el 100%. Eh, no sé si puntualmente desnutrición, pero sí, sí eh, o sea, son eh, familias que viven en pobreza estructural de hace ya dos, dos generaciones, por, lo menos, por eh, lo menos. Supongo que las posibilidades de salir de, de, ese, de ese esquema son muy complicadas. Es muy difícil. Siguen siendo muy complicadas. Es muy difícil salir de la pobreza. Nosotros el trabajo que hacemos... Eh, Mejora las condiciones de vida en el sentido que les da algún tipo de perspectiva, pero siguen sin tener una vivienda, sin tener agua en su casa, sin tener un baño, sin tener adentro de sus casas. Entonces, bueno, eh, eh, sin poder incorporarse a la vida laboral. Este año implementamos unos sí. cursos de capacitación, porque sí vemos, nosotros más allá de trabajar con la metodología Conin puntualmente en lo que hace al. Conin se foco en la recuperación del niño, sí. con el trabajo, con la familia. Nosotros hemos ido a raíz de, de, de. porque uno va poniendo en tensión la práctica en forma permanente sí. y de la experiencia que es vamos adquiriendo, tal cual. Fuimos ampliando el foco porque empezábamos a ver justamente esto, del cambio que se producía en estas mujeres. Entonces dijimos, bueno, vamos por más, ofrecemos más y estamos con las capacitaciones. Trabajamos mucho tratando de insertarlas en otras organizaciones del barrio cuando reciben el alta. Tenemos varias mujeres incorporadas como colaboradoras directas en la ¿Cuánta Fundación. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Y somos muchos profesionales que están en, digamos, el plantel. ¿Hay eh, médicos, psiquiatras, asistentes? Eh, no sé, estoy pensando. Médica, dos médicas pediatras, ya hay dos, tres nutricionistas practicantes de la carrera de nutrición que también colaboran. Ellas hacen sus prácticas y colaboran. ...dos trabajadoras sociales... ...hay cuatro maestras jardineras... ...dos docentes de adultos... ...todo eso hay que mantenerlo... ...sí... Este, digo, ...van sí. a, a donores o, o no. viven de eso... ...hay algunos voluntarios... ...pero la gran mayoría de los profesionales... ...no, no creo que vivan de esto... ...pero sí, pero, pero, perciben honorarios... ...y sí? de dónde sale todo eso... Mira, nosotros estamos por todos lados sí. siempre y sabés que siempre realizamos eventos, que bueno, siempre nos das una mano con, con la difusión. Nosotros recibimos eh, mucha ayuda porque realmente eh, hemos, llevado a, hemos logrado llevar adelante una gestión muy participativa y muy transparente. Entonces, realmente... No tenemos mayores dificultades en este momento para conseguir donaciones. Se si organizan, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de, de empresarios que se juntan, son 10, 15. Y dan una mano. Y dan una gran mano. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué haces esto? Eh, hubo un quiebre, una, un día tomaste la decisión, ¿qué, sí. ¿qué hacías antes? Mira, eh, yo fui siempre, en general trabajé para otras personas. Allá hacía mucho tiempo que había dejado la actividad docente, que es mi actividad original. Ajá. Yo soy licenciada en Educación Especial. Bueno, un buen día, por, por razones X, yo me quedé sin trabajo. Y, y en ese momento realmente decía, bueno, ¿ahora qué hago? Porque ya con unos años. Sí. Eh, entonces mi esposo, que es mi, mi gran compañero, me dice, pero vos tenés un título, Inés, me dice, ¿por qué no haces algo que, que realmente te guste? Y yo ya había visto el trabajo de Conin. Y dije, voy a, voy a retomar mi profesión, pero desde este lugar, porque yo trabajé en los barrios pobres de la ciudad, anduve, porque uno va haciendo reemplazos claro. o interinatos por todos lados. Y bueno, ahí retomé mi profesión, pero soy voluntaria. Pero perdón, ¿qué hiciste? ¿Lo llamaste al doctor Albino? ¿Le dijiste qué tal doctor? Sí, soy de la viera. Mendoza y logré, me dieron el celular de él ¿Sí? y lo llamé a Abel. Y, y le dije, mire, bueno, sí, como no, nosotros los vamos a apoyar. Me dijo, ¿sí? No? sí, por supuesto. Yo soy de Santa Fe, quiero. Claro, tal cual. Y bueno, y ahí en ese momento empecé a recorrer centros con INP para ver el funcionamiento, cómo era, si era factible, si era posible. Ahí, bueno, me contacté con el padre Axel, que nos facilitó el, la casa, el espacio físico. El del, primero. El prim del primer centro. Después, bueno, resulta que me llaman hace un año y medio de Silsa. Y me dicen, mira nosotros queremos tener un centro con IN, pero realmente no es lo nuestro. Y vemos que ustedes están con una gestión que realmente es muy buena y queremos apadrinar. Bueno, me reuní con Silvia Carranza, la presidenta, y bueno, dispusimos. Y le dije, bueno, mira estamos en julio, en septiembre abrimos. Me miraron así, y en Se septiembre abrieron. abrimos. Sí, sí. ¿Te arrepentiste una vez? ¿Dijiste en qué lío me metí? Y al principio sí, la verdad es que muchas veces pensaba, eh, no sé si arrepentirme, pero sí decía, ay Dios mío, esto. Parecía una tarea muy, muy compleja, porque yo cuando empecé tenía que explicarle a la gente qué era Conin. Claro. Porque acá Por nadie eso la sabía. La primera pregunta fue esa. Claro. Porque ahora mucha gente IN? sabe, pero otros no. Pero yo decía, quiero poner un centro Conin. ¿Y qué es Conin? Claro. Uy, ahí me di cuenta que estaba en problema. Dije, bueno, voy a tener que explicar. Explicar qué es Conin. Cuando yo contaba lo que quería hacer, me miraban como diciendo: esta mujer está loca, que está loca. Sí. sí. Es más, yo ya en ese momento decía: hay que instalar en, en todos los barrios que sea posible. O sea, no solo quería poner un centro, sino que además quería tener una red de bueno, centros. Ya van tres. Ya vamos por el tercero. O sea, que realmente puedo suscribir de sí. que estaba en mis años. Y en algún juicio? momento dijiste, uy, este, tengo una responsabilidad enorme con estas familias, con estos chicos, y este, ¿cómo lo manejo? ¿Dudaste? No, 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 no eso no, porque realmente encontré eh, ...encontré mi lugar, encontré mi lugar. Y después hice un posgrado en gestión de organizaciones. Estudio mucho, me gusta mucho, me gustan mucho las políticas públicas. Entonces, hace, bueno, eso a, me dio. Hace unos días ustedes dieron de alta. Sí. Eh, yo hago así, porque, porque bueno, sí, dieron sí, de alta a sí. familias con chicos desnutridos. ¿Está bien que lo diga así, familias con sí, chicos desnutridos? Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Cómo se sigue a ese punto y qué se siente en ese momento? Decirle a, no sé, a mamá, a María, bueno, te vas, estás dada de, de alta voz, tu hijo, este, mañana no venga. Es difícil para todos, porque ellas, después. Eh, o sea, ellas están felices por la noticia y orgullosas por los logros. ¿En, en qué momento pero, se toma esa decisión? Pero bueno, cuando lleva ya varios meses o un tiempo sí. determinado, que son varios meses, habiendo consolidado el peso ideal. Ese y, es el bueno, factor clave, tal tal el estado de salud del chico. Es, exactamente. Bien. Ahí entonces, bueno, se, se, se habla. Esto es todo un tema, porque cuando la pediatra y la nutricionista les dicen, bueno, buscamos ponerlo en positivo, mirar claro. logros lograste esto es muy bueno ay pero yo ahora qué voy a hacer y extraño y bueno y ahí empieza el trabajo nuestro de tratar de insertarlas en otras organizaciones y que a veces es un poco difícil porque es difícil encontrar organizaciones yo digo que, que no se dediquen exclusivamente al asistencialismo, sino que realmente abran su espacio a las propuestas. Nosotros, muchas de las actividades que llevamos adelante en la Fundación son propuestas de las mamás. ¡Qué bárbaro! Eh, pero cuando se van, eh, cuando decís, bueno, lo logramos, ese chico, bueno, vuelven, le cambiamos la vida. Sí, una, durante un año vienen una vez al mes a control. Bien. Entonces el vínculo está. Y después pasan de visita siempre y las encontramos. Los se, ¿Se siente igual eh, ahora dar de alta a un grupo de mamás y hijos y chicos a lo que fue la primera vez? Hace no, tres ¿cuántos ahora años. Ahora estamos ¿Tres? más acostumbradas. Y el primer alta fue hace tres años. Tres sí. años. Eh, fue un drama. La primera. No, un drama en el sentido lloraban de lloraban todos. Claro, se iban y nos parecía, mira, eh, nosotros estamos preparando, hacemos mucho trabajo de equipo nosotros, eh, trabajamos lo que es el liderazgo colectivo, o sea, no hay jefes en la fundación, sino que todos son líderes emergentes en diferentes situaciones. Bueno, y a partir de eso hacemos encuentros un sábado al mes que trabajamos toda la mañana en, sí. en esto. Y eso enriquece mucho al grupo al grupo de trabajo. Algunos volvió después de tres años a saludar, a pasar, a ver. Sí, siempre sí, pasan. Siempre y pasan. ¿Vos decías al principio de la, de la charla me llaman o, no, o llegan las familias con chicos denutridos enviados por centros de salud. Y también decías, desde octubre más o menos del año pasado notamos un agravamiento de la situación social. ¿Percibís que cada vez es más requerida la presencia de CONIN, el servicio de CONIN de distintos barrios de la ciudad también? Sí, nos llaman de todos los barrios, te digo, de, de, no sé si de todos, pero de muchos. De la zona norte nos han estado llamando muchísimo. Lo que pasa es que bueno somos una organización además una organización muy joven somos, entonces pero, bueno. Pero ¿Quién te llama? Llaman las familias como chicos desnutridos. No. Los médicos, o llaman o... de otras instituciones y nos ofrecen el espacio físico para que nos podamos instalar y, y llevar adelante el programa. ¿Cómo haría falta qué bien que vendría no solo por, por el factor de desnutrición sino por el impacto que tiene en la familia el trabajo que hacemos. ¿Por qué ustedes pueden? <laughs> No sé. ¿Por qué otros no? no? ¿Por qué es tan difícil desde el Estado? ¿Eso, ¿Esto indefectiblemente debe ser hecho por organizaciones este, civiles? Porque da esa sensación que cuando van los sin techo, cuando va este, la fundación y demás, alcanzan logros que por ahí desde el Estado, no, no sé si no se alcanzan, no se perciben, no se ven. Mira, yo creo el Estado está muy en lo macro y además la burocracia del Estado, nosotros en, en, en la cadena, digamos, de decisiones, ¿te imaginas qué? Somos muchos menos. Entonces, bueno, y, y te digo, todo este trabajo que se hace respecto del equipo tiene que ver con, con, con esto también de ir habilitando a los otros a que tomen decisiones y la gente se compromete mucho con el trabajo que hace. No es lo mismo, no es lo mismo ingresar una persona a un trabajo que seguramente será una persona eficiente y con muy buenas intenciones que alguien que se incorpora a una tarea que es esta que es la del servicio más allá de que sea remunerado. En algún caso sentiste esto de no llegamos a tiempo con este chico. Sí, sí, eh, por ahí nos ha pasado, nos ha pasado, vivimos, por ejemplo, en, a veces cuando se dan situaciones de abuso, nosotros detectamos las docentes enseguida, están todas muy alertas y Ponemos en acción todos los instrumentos, elaboramos los informes, vamos a los equipos de la subsecretaría, hacemos las denuncias correspondientes, no jugamos, digamos, por todo esto. Pero um, a veces nos ha pasado de alguna familia que después, bueno, desaparece y decimos, bueno, esto será que, que lo manejamos bien. Por supuesto, uno siempre vuelve flexiblemente hacia todas las prácticas, ¿no? Como también nos ha pasado de casos. Eh, que a mí me pasó, por ejemplo, de, de un par de casos de decir, no, pero acá no no vamos, acá no podemos hacer nada, de, o sea, pensarlo, sí, sí. compartirlo con, con gente del equipo, jamás decírselo, por supuesto, claro, claro. a la familia. y Y ahora. Nos miramos y decimos, mira, ¿viste? Lo hicimos. Realmente sí, es que lo hacen ellas porque va, se va produciendo. Mira, nosotros teníamos un caso que fue una del primer grupo de mujeres que se incorporó, una mamá eh, con un retraso mental, eh, María, pongamos. Ella se incorpora, viene a la fundación con siete hijos. Tres ya se los, los habían sacado porque ella no los podía cuidar. Un marido alcohólico, violento, no trabajaba, etcétera, etcétera. Ella con, viene de la mano de una nena retrasada mental, retrasos importantes, estamos hablando, y embarazada. Dijimos, ¿cómo hacemos esto con, con María? ¿Qué, ¿Cómo encaramos? Sí. Porque venía golpeada, además, todas las situaciones de violencia. Nace el bebé retraso mental. Bueno, esa mamá pudo pedir ayuda, yo te aseguro José que todas nos quedamos así, pudo pedir ayuda al cabo de un año y pico de ir sí. a la fundación y de trabajar con ella, hoy está en una casa en Coronda. Eh, o sea, se accionaron también todos los claro. mecanismos estatales, porque en eso sí debo decir que cuando uno... Sí, reaccionaron. Reaccionan. Está en una casa en Coronda. Bueno, ahora ya hace un año y algo, que el otro día dije vamos a llamar a ver cómo está. Cambió su vida. Cambió su vida, Qué pudo bueno. pedir ayuda y pudo cortar Qué con bueno. eso. Inés, eh, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, ¿Eh? gracias. Ha sido gracias. muy amable. Bueno, gracias.